Hola, bienvenido a este primer día para conseguir este reto de eliminar los síntomas de ansiedad en 5 días. Antes de empezar, comentarte que cojas un bolígrafo, tu blog de notas digital, lo que tú utilices y te venga bien para anotar las ideas, sugerencias, inspiraciones, consejos o acciones prácticas, que estas son las que más me interesan, que se te ocurran durante el vídeo. Hoy lo que quiero enseñarte y explicarte para empezar a situarnos es qué es la ansiedad. La ansiedad es cuando hablas mal a alguien porque no te da tiempo a pensar, cuando evitas aceptar y disfrutar de oportunidades que sabes que serían una mejora en tu vida. También lo es cuando no tomas ni siquiera 10 minutos al día para estar en silencio contigo y poder ordenar todo ese caos mental que ya llevas días alimentando. Sé que te asusta la palabra ansiedad que está considerado como un trastorno mental y que incluso algunos psiquiatras consideran que es un diagnóstico de por vida. Pero yo me pregunto, ¿cómo? ¿Hay algo en la vida que no cambie? Justamente una de las leyes universales, que eso quiere decir que es igual para todos, incluso para todos los seres vivos y cosas, es que todo es cambio constante. Esa es la ley de la transitoriedad. Por lo tanto, nosotros no somos diferentes. ¿Cómo no vamos a cambiar? Lo que sí que es una idea enferma es creer que vas a estar siempre en la misma situación, con el mismo malestar, preocupaciones y problemas de por vida. Eso es imposible. Si de hecho eh, tienes esa, esa perspectiva y ese entendimiento sobre tu problema, es normal que te sientas estancado, limitado y, hablando en plata, que creas que la vida es una mierda. Hombre, claro, si vas a tener que estar siempre así, normal, te entiendo perfectamente, pero tienes que romper ese esquema para empezar a ver las cosas tal y como son en el aspecto eh, científico, en el aspecto de que eh, tanto eh, budistas como estudios científicos ya han demostrado que eh, todo va cambiando constantemente, de hecho no somos eh, ni los mismos de hace cinco minutos, así que... Eso de pensar que siempre vas a estar en una misma situación, o mal, o que eres incapaz de, es físicamente imposible, no, no tiene lugar. Desde luego que de esta manera no vale la pena vivir, ¿no? Sin permitirte crecer, sin permitirnos desarrollar, transformarnos, sin permitirnos cambiar y sobre todo a poder ser, convertirnos en una mucho mejor versión de lo que éramos ayer. ¿Estás de acuerdo conmigo hasta este punto? Te podría haber dado una definición más de manual de psicología sobre la ansiedad. Pero creo que no hace falta. Primero, porque tú ya tienes, seguramente, tanto teóricamente como mediante tu experiencia, <coughs> disculpa, muy claro eh, lo que es los síntomas de la ansiedad. Palpitaciones. Eh, la famosa crisis de, de ansiedad que no siempre se tiene que dar y, y no por eso significa que no tienes ansiedad, que es cuando hay esa hiperventilación, sudoración. Pero esto se queda en una definición muy, muy corta y muy escasa, eh, bueno, muy sencilla, que todo el mundo puede acceder, eh, y si no, pues eh, fácilmente haciendo una búsqueda en Google enseguida te comenta esto. Pero he querido darte una versión. Práctica de lo que supone la ansiedad, porque, por suerte, la mayoría de, de nosotros, y sobre todo eh, cuando llevas una responsabilidad profesional, estás funcionando con normalidad en tu vida y haciendo tus tareas, la ansiedad no se expresa de esa manera tan visible. Se expresa de manera mucho más sutil, y por eso he querido darte esos pequeños ejemplos prácticos en los que tienes miedo a enfrentarte tal vez a una reunión, a encontrarte con alguien esa eh, sensación de opresión en el pecho, cuando incluso tal vez tienes un nodo en la garganta, te sientes desanimado, te levantas por la mañana ya sin ganas, te cuesta dormir, ahí es donde creo que se expresa mucho mejor la ansiedad y donde puedes comprender su malestar. Está bien que nosotros los profesionales utilicemos estos términos eh, como la ansiedad para hacer un diagnóstico, para saber por dónde va la cosa, cómo ayudaros mejor. Pero es, es muy complicado y peleagudo el tema este de utilizar eh, estas etiquetas, tanto para nosotros como para vosotros, ya que existe el peligro de condenaros de por vida. Sí, eh, yo muchas veces prefiero trabajar sin decir el diagnóstico y pasar a la acción porque eh, hay un riesgo de que la persona se acomode. Y esto es lo que no quiero que, que hagas tú. Pensar, ah, vale, me pasa esto, claro, es que no puedo enfrentarme a esta situación porque tengo esto, me lo ha dicho eh, el doctor, y como ya te hayan dado medicación y empiezas con las pastillas, no, claro, es que incluso eh, tengo medicación, es que estoy muy mal. Y ya entras en esa rueda en la que volver a empoderarte es muy difícil. Así que lo importante de esto es entender que todos estos síntomas de la ansiedad, ya sean los físicos como los mareos, las taquicardias, el malestar, como los psicológicos, la habitación, el dolor de cabeza, esa sensación de impotencia, de no ser suficiente, es simplemente una situación temporal. Aunque se produzca muchas veces en tu vida, aunque se repita muchos días, pero es una situación temporal, tiene fin, va a pasar. Y en la medida en que tú tomes acción, cuando tú, eh, como ahora estás haciendo, te pares para ver cómo puedes solucionarlo, eh, la cosa va a cambiar. Tu vida y tu manera de actuar, sobre todo tu actitud, se va a transformar. De verdad, insisto, no importa las veces que te haya ocurrido esto, no importa si hace una semana que te encuentras así o llevas años. No importa si estás tomando medicación, si te han dicho que vas a estar así de por vida o que no le hagas caso. Las posibilidades de cambio son infinitas, por lo tanto, solo se trata de que tengas la curiosidad y el compromiso suficiente para investigar qué otros resultados puedes lograr en tu vida. De hecho, te felicito por estar ahora mismo aquí delante de mí. Porque esto quiere decir que ya estás dispuesto o dispuesta a cambiar las cosas, a por lo menos date, darte la oportunidad de probar hacer las cosas de otra manera distinta. ¿sí? Quiere decir también probablemente que estás harto o harta de, de vivir con esa presión, eh, tanto interna como externa, y bueno, estás dispuesto a ponerle fin y también hacer lo que haga falta para lograrlo. Por lo que por hoy ya has comprendido la lección importante del día que es la ley de la transitoriedad aplicada a tu momento vital. Esto va a pasar, no va a durar para siempre. Hay un día en el que va a terminar y hoy ya estás haciendo el primer paso hacia ese cambio. Los monjes budistas no se cansan de, de impartir y de trabajar en ellos mismos con la ley de la transitoriedad. De hecho, eh, tienen meditaciones que pueden parecer muy chocantes y, y fuertes con visualizar cómo eh, se te van desprendiendo todas las partes del cuerpo o cómo constantemente estás muriendo con el tema de, de tus células para eh, potenciar ese insight y darnos cuenta que en realidad ya, ya estamos cambiando, que aunque no nos demos cuenta, nuestro cuerpo está haciendo un, una sinergia de procesos eh, paralelamente mientras estás viendo este vídeo, mientras estás pensando en cómo vivir una vida mejor. Por lo tanto, esta, esta regla, esta ley, se aplica a todo. Yo creo que te va a ir muy bien a partir de ahora pensar cuando estés agobiado que esto va a acabar. ¿vale? Y sobre todo que ya estás en acción de hacer este cambio. Bien, después de esta introducción, como ahora ya estás en contexto y ya sabes eh, la filosofía que vamos a aplicar, voy a ponerte a trabajar. Es momento de pasar a la acción. Y para ello quiero que evalúes a fondo tu situación actual, porque sabes qué pasa? Que las personas nos habituamos con mucha facilidad a situaciones horribles. Te pongo un contexto. Yo nací en, en Manresa, una ciudad eh, a una horita más o menos de Barcelona, una ciudad pequeñita, y yo nunca me había encontrado con ver en la calle, por ejemplo, gente que buscaba comida en, en los contenedores. Luego años más tarde, mientras estaba estudiando la carrera de psicología, estuve, estuve viviendo en Barcelona y ahí pues eh, era habitual eh, ver pues, gente durmiendo en la calle o buscando comida en, en las basuras o lo que fuera. Pero la primera vez que lo vi me impactó, ¿no? Y te quedas pues, pensando en qué le habrá llevado a esa persona a vivir en esa situación, eh, qué se podría hacer, si hay que ayudarles, cómo. Luego, eh, como estuve allí unos años viviendo, pues eh, llega un punto que pasaba pues, pues al, alrededor de, de este tipo de personas y ya ni, ni te lo miras ni te lo planteas. ¿no? Otro ejemplo es que por ejemplo yo no tengo televisión en casa, y eh, cuando me hablan de un problema siempre pienso en de manera resolutiva en qué se puede hacer para, para mejorar esa situación. Aparte, por mi profesión, si escucho un problema es para, para pasar a la acción, para transformarlo en una solución, si no, pasa otra cosa, porque ¿no? escuchar eh, a alguien quejarse o hablar por hablar no tiene sentido ni, ni para él ni para mí, si no va a haber un, un, una mejora. no Tenemos que hacer un viaje de un punto a otro punto y que el, otro, el, el punto B sea mejor que el A, si no, eh, estamos perdidos. Entonces, eh, cuando voy a casa de alguien y está la televisión encendida, cuando voy, por ejemplo, a casa de, de mis padres, y sobre todo si estoy comiendo, a mí me satura estar escuchando muertes, asesinatos, problemas, catástrofes naturales, mientras estoy comiendo eh, tantas cosas diversas sin poder hacer nada. ¿sí? Entonces, mmm, a diferencia de cómo yo lo vivo, me doy cuenta que en mi alrededor la gente que está acostumbrada a ver la tele. Pues sigue comiendo, sigue feliz, sigue hablando pues de lo que hará luego, ¿no? Porque se han habituado a escuchar desgracias como, como si nada, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa y probablemente también te pase a ti eh, con los síntomas que a ti se te expresan con tus puntos débiles. Como por ejemplo, eh, habituarte a coger dolor de cabeza mientras estás trabajando o que te duele la barriga cuando, cada vez que discutes con, con tu pareja o tener todo el cuerpo en tensión cuando tienes que encontrarte con alguien. Pues todo este tipo de, de situaciones, y fíjate que pongo ejemplos muy cotidianos, cosas muy pequeñitas, porque van siendo las que pasan más tiempo con nosotros y en las que también nos van influyendo más. Entonces, no es normal que no estés viviendo relajado constantemente. Lo normal sería que de tanto en tanto, eh, a lo mejor una, dos veces al mes, te puedas estresar un poquito por algo puntual pero vivir en, en esa situación de estrés no es normal y como probablemente en este punto estarás con muy endurecido con muchas corazas y acostumbrado a ese ritmo ajetreado hay muchas cosas que das como por por sentado como normalísimo como estoy estupendo de la vida pero quiero que eh, profundices eh, y hagas un viaje por todas esas capas para ir viendo realmente cómo le sienta a tu cuerpo y a tu mente Toda la rutina y las cosas que estás haciendo. ¿Cuánto tiempo llevas sin divertirte como un niño de tres años? Sin reírte a carcajada limpia, con la sensación de que se te va a romper la barriga de, de tanta tensión por reírte. ¿Cuándo eh, has llorado de felicidad por estar.? Eh, en calma, alegrándote de, de algo incluso ajeno que pase a ti, por la felicidad de los demás. Es muy fácil acostumbrarse como adulto a, a estas rutinas de responsabilidades. Pero no, no estás aquí solo para ser responsable, no estás aquí solo para hacer las cosas bien y es momento de empezar también a divertirte un poco más. Así que no estás solo para cumplir obligaciones. Hay cosas mucho más interesantes y es importante que cambies de rumbo ya, ya que cuanto más tiempo pasa, más eh, se programa ese chip en autopiloto de ir funcionando en modo robot sin acordarte ya de lo que te gustaba hacer, de, de cuándo fue la última vez que estuviste relajado, te diste tiempo de calidad para ti sin preocuparte por avisar a nadie más. Y al final te va a costar más caro. El vivir en esa situación con tanta resistencia a, a volver a sentirte bien que cualquier programa para recuperar tu equilibrio. Así que es momento de empezar a trabajar. Ya puedes hacer la hoja de trabajo que te he preparado. Estoy aquí para ayudarte, así que puedes revisar el vídeo las veces que haga falta. Tómatelo con calma. Examina bien cada, cada pregunta, cada apartado de la hoja de trabajo y seguro que empiezan a salir con claridad las cosas. Nos vemos mañana.